Al Partido Socialista se le siguen encadenando las disyuntivas dramáticas, porque si fue tremendo optar entre no o abstención, va a ser igualmente muy difícil decidir entre mano dura o mano blanda con los que se mantengan en el no en la sesión de investidura. Y tampoco se es sencillo resolver si se impone la abstención coral o se selecciona a 11 víctimas para el sacrificio. Hoy el PSC va a confirmar lo que ya se, se sabe, va a decir que no, va a confirmar su no, poco misterio hay en eso, de manera que IZ va a llegar a Madrid a la sesión de investidura con la respuesta muy clara. Menos claro es saber qué va a hacer con ese no el Partido Socialista Obrero Español, cazado, como decimos, en otro dilema, otro dilema de estos eh, diabólicos, porque por un lado se corre el riesgo de ir a una ruptura que nadie quiere y por otro lado se pone también en peligro el principio de la disciplina. Y como además a ese no se pueden sumar otros que podrían ser bastantes, el paisaje después de la batalla podría terminar siendo bastante bastante terrible. Es muy comprensible que la gestora quiera hacer valer el peso del resultado de una votación democrática y la voluntad de la mayoría y la firmeza de los principios. Es completamente comprensible, pero no debería olvidar algo, que el último Comité Federal no ha sido precisamente la consagración de la firmeza en los principios. Se ha invocado a lo largo de todo ese Comité Federal algo muy diferente a la firmeza de los principios. Se ha hablado de eh, realismo, se ha hablado de elasticidad, se ha hablado de posibilismo. De posibilismo es precisamente la abstención el resultado de esa teoría, no de los principios y su firmeza, sino del posibilismo y de la elasticidad en los fundamentos tradicionales del pensamiento socialista. Con ese mismo criterio, con esa misma doctrina del de realismo, del posibilismo, de la elasticidad, ¿no sería un mal menor elegir a once para perder este partido?